por qué no me lo deja poner así. Así que voy a inventarme algo. Bueno, en vertical también funciona, ¿eh? Se ve todo perfecto. Desde aquí hasta aquí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Buscamos una postura cómoda. Con la espalda siempre recta. Abriendo bien el pecho. Que abrir el pecho no es extensión, no es enviar el culito hacia atrás. Aún la cadera está ligeramente basculada. Estoy apoyando bien isquiones en dirección hacia el suelo. Pero desde aquí abro bien el pecho, es como elongar toda mi columna, desde cervicales también, no la barbilla hacia el cielo, sino ligeramente, tampoco hacia el suelo, ligeramente hacia la garganta, es como crear papada. Y desde aquí abres toda tu mente, sueltas tensiones de la frente, primero tensiones físicas, de los hombros a lo mejor, y después tensiones mentales. Vamos a empezar el día tranquilos, tranquilas. Las manos abiertas, con la palma de la mano hacia arriba. Inhalando y exhalando por la nariz y hacia el abdomen. Manos juntas en el centro del pecho. Solamente como es la primera sesión, ponerme una intención para el resto del día desde aquí. Algo que os pueda servir fuera de la esterilla para estar en casa y trabajar algo personalmente. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Abre los ojos. Inhala, sube las manos por los lados, hacia arriba, manos juntas. Exhalando, aprietas y redondea tu espalda. Inhala, vuelves a subir, abriendo pecho, mirada hacia arriba. Exhalando, sueltas y manos por detrás de la cadera. Inhala, subes hacia arriba, abres bien el pecho, cabeza hacia atrás. Exhalando, sueltas. Envías un pie hacia adelante. Inhala, aprieta glúteos, sube cadera. Y exhalando, bajas. Cámbiame.
el otro delante, inhala arriba, vuelve, exhala baja. Desde aquí dejas este pie delante y dejas ahora el tobillo encima de tu rodilla. Inhala, subes, abre bien, exhala, baja. Me cambias, el otro delante, tobillo encima de la rodilla, inhala, abre, exhala. Perfecto. Desde aquí dejo mi rodilla izquierda hacia adelante, la derecha hacia atrás, inhala, extiendes. Aquí ya deberías notar la ingle y glúteo derecho, exhalando, bajas, 3, 2, 1, inhala, sube hacia arriba, exhalando, cambias, hacia adelante el lado derecho, izquierdo hacia atrás, abre, exhala, 3, 2, 1. Inhala, mira hacia adelante. Y desde aquí vienes a buscar los cuatro apoyos. Coxis, hacia arriba. Abres también el pecho. Mirada hacia arriba al cielo. Exhala, redondea. Espalda. Súper con una cúpula. Inhala, abre. Exhala, cierra. Inhala, abre. Exhala, cierra. Inhala, abre. Exhala, cierra. Inhala, espalda recta, neutra. Punta del pie izquierdo, derecho, aguanta en plancha. Activa bien tu abdomen, no dejo caer tampoco la cadera hacia el suelo, tampoco demasiado hacia arriba. Cadera basculada, apóyame, un empeine y el otro. 3, 2, 1, exhalando, cadera arriba y hacia atrás. Dobla rodillas si hace falta, si no extiendes desde aquí. Apoyamos punta de los pies y trabajo en mi primer perro boca abajo. Doblando una rodilla, extendiendo la pierna contraria. Y desde aquí ve a despertar tus piernas por detrás, poco a poco. 3, 2, 1. Inhala, mira hacia adelante. Y poco a poco caminas, caminas, caminas tus pies hacia tus manos. Alargas bien aquí. Exhalando, te doblas en dos. Poco a poco sube la espalda redondita hacia arriba. Abriendo bien tu pecho, manos hacia adelante, exhalando. Súper importante que entendáis qué es la retracción de la cadera. Desde aquí cadera neutra y desde aquí cadera en retracción hacia adelante. Es como apretar, tac, desde aquí un poco culito y cadera hacia adelante. Cuando envío hacia atrás es los isquiones, huesitos del culito, hacia atrás, haciendo este movimiento. Y al hacer esto, trabajas mucho más isquiotibiales. Importante para las siguientes posturas. Inhala, sube los brazos por los lados hacia arriba. Exhalando, te doblas en dos hasta que apoyes las manos al suelo. Ahora envía la cadera hacia arriba y hacia atrás, trabajando al máximo tu parte de atrás de las piernas. Inhala, larga espalda. Si quieres, sube sobre la yema de los dedos y camina una pierna y la otra hacia atrás. Exhalo, rodillas al suelo, cadera hacia arriba, bájame, pecho y barbilla. Inhala, abre pecho hacia adelante y hacia el techo de la nariz. Exhala, punta de los pies, perro boca abajo. Lo mismo aquí, desde aquí puedes mover la cadera o hacia adentro, trabajar menos las piernas, o hacia atrás, trabajando la parte posterior. 3, 2, 1. Inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas y caminas un pie, el otro, alarga, exhala, envía cadera hacia arriba y hacia atrás, inhala, sube por los lados hacia arriba, manos juntas, exhalando, suelta, bien, desde aquí manos en tu cintura, separa pies distancia de tu cadera, abre bien el pecho, cadera ligeramente hacia adelante y exhalando con los dedos de la victoria, vienes a buscar deditos gordos de los pies. Inhala, extiendes aquí, abres bien el pecho, codos hacia los lados y te doblas en dos. Envía bien la cadera hacia el techo, desde aquí a tu máximo. Fijaros que mi columna no se mueve, sigo con las piernas dobladas, no pasa nada. Además es por la mañana, es normal. Y poco a poco envío mi cadera hacia arriba, trabajando cada vez más la zona de detrás de las rodillas. 3, 2, 1. Inhala, larga. Exhalando, microflexiona rodillas. Activas bien cuádriceps, cadera bien recta.
Shavasana 3. Baja un poco más la cadera. Intenta que no se vaya demasiado hacia adelante el peso. Hacia atrás. 2. 1. Extiendes piernas, manos hacia el suelo y lanza la pierna derecha hacia atrás. Bajo la rodilla y empeine al suelo. Aquí abro un poco cadera. La postura pico de hoy es el espagat. Necesitamos poco a poco que se abra cadera también. Importante aquí. Y vas haciendo un pequeño va y bien. Va y bien. Es como apretar desde glúteos, desde atrás, aprieta hacia adelante. Y lo noto debajo del lado izquierdo y delante del lado derecho. 3, 2, 1, inhala. Punta del pie. A mí me gusta saltar, pero si es demasiado temprano, podemos caminar. Cambio. Izquierda al suelo. Dejo caer bien la cadera. Ese pequeño va y ven. Todo lo que es movimiento estático es para estirar y cuando es movimiento dinámico es para calentar. Estamos empezando. Movimiento va y ven. Cadera hacia adelante. Pequeño va y ven desde glúteos. 3, 2, 1. Inhala, mira hacia adelante. Punta del pie izquierda, ahora sin saltar, la pierna derecha hacia atrás, perro boca abajo. Inhala, mira hacia adelante. Dobla rodillas, envías el pie derecho hacia adelante. Si con una vez no llegas, pues te ayudas. Talón izquierdo al suelo, inhala, sube brazos hacia arriba, doblando la rodilla derecha, estás entrando en el guerrero 1. Exhalando, extiendes. Mi cadera sigue hacia adelante, no he girado hacia el lado, estoy mirando recta hacia adelante, manos en tu cintura. A lo mejor necesitas cerrar un poco el paso, pues lo cierras. Desde aquí, manos por detrás o puño contra puño, o si sabes que llegas, manos en namasté. Lo que tu cuerpo te deje, pero abres bien el pecho aquí, cadera hacia atrás y vas bajando espalda recta. Estoy trabajando toda la parte posterior de la pierna derecha. La cadera al máximo hacia atrás. Si yo llevo la cadera hacia adelante, fijaros, no voy a trabajar casi la parte posterior de mi pierna derecha. Quiero enviar la cadera hacia atrás. 3, 2, 1. Inhala, mira hacia adelante. Exhalando, aprietas el abdomen, subes el tronco hacia arriba. Pivota. Y aunque quedes de espaldas a mí, ahora ya conoces la postura. Inhala, abre bien tu pecho. Cadera hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Trabajando pierna izquierda y vas bajando espalda recta. 3, 2, 1. Aprieta abdomen, inhala, subes hacia arriba. Exhalando, vuelves a pivotar, manos en tu cintura y caminas de atrás hacia adelante. Inhala, abre bien tu pecho. Exhalando, separas los pies. Distancia no de tu cintura, sino de tu esterilla. Desde aquí vamos a bajar doblando rodillas, llevando los dedos en el suelo, como si guardaras una magdalena justo debajo de tus manos. Inhala, larga tu espalda, culete hacia arriba y hacia atrás. Trabajas al máximo tus piernas. Exhala, descansa. Aprieta más con las manos. Inhala, extiendes. ¿Cómo es apretar con las manos? Pues llevando el peso de mi cuerpo hacia adelante. Fijaros, puedo llevar culete hacia atrás, que mis dedos de los pies suben, o puedo llevarlo hacia adelante, trabajando todo esto de aquí atrás. 3, 2, 1. Justo debajo de tu cabeza, la mano izquierda, extiende el brazo, inhala, abre hacia arriba, derecha. 3, 2, intenta extender al máximo tus piernas. 1, cambio. Al suelo, derecha, inhala hacia arriba. 3, 2, 1. Y bajo. Y desde aquí, la punta de los pies se va un poco más hacia atrás. Voy a dejar talones al suelo y vengo a buscar Malasana, postura de aguirnalda. Si aquí tus talones suben hacia arriba, a lo mejor es cuestión de técnica y no de flexibilidad. Si mis pies están muy juntos, mis talones tampoco tocan. Los separo bien para que se apoyen en el suelo. Y si no, trabajamos desde talones arriba, trabajando esta apertura de cadera desde ingles. Manos juntas, inhala. Manos al suelo, empuja hacia arriba tu cadera. Baja, inhala, abre. Empuja, exhala. Una última. Inhala. Empuja, exhala al máximo tus piernas. Inhala, mira hacia adelante, lanza las piernas hacia atrás. Plancha. Exhalando, me bajas o rodilla, pecho arriba o más difícil. Bajamos desde doblando codos, chaturanga. Inhala, extiende. Si quieres me apoyo a rodillas o si quieres no, perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Quédate tres respiraciones aquí sintiendo tus talones,
como quieren ir hacia el suelo, extendiendo bien detrás de las rodillas todo tu máximo, pero dejando siempre una espalda recta. Si la espalda no está recta, prefiero rodillas dobladas y pecho hacia el suelo. Tres. Y última. Inhala, mira hacia adelante. Desde aquí voy a caminar o saltar doblando rodillas, pies al exterior de mis manos. Bien, súbeme un talón. Apoyas justo la mano debajo de tu pie, luego subes el otro talón, la mano justo debajo de tu pie, es decir, estoy chafando mis manos, codos hacia afuera y me siento como si estuviese en Malasana, la misma postura que antes. Desde aquí os voy a dar dos opciones para principiantes. Simplemente envío el peso de mi cuerpo hacia mis manos y trabajo en, como un gusanito, fijaros, llevar mi pie hacia adelante. Aquí tengo justo debajo de mi codo mi isquiotibial, y si yo aprieto bien este isquio, intento hacer esto, uno y otro, me pongo hacia adelante si lo veis. Y para avanzados, en vez de trabajar solo uno aquí, vamos a apretar abdomen, extender espalda e intentar soltar los dos y extender aquí. Eso avanzados. Si somos principiantes y os conocéis poco a poco vuestro cuerpo, sabéis que trabaja, pues progresando pasito a pasito. 3, 2, 1 y arriba culete. Poco a poco subes, espalda redondita, vuelve. Inhala, sube. Por los lados hacia arriba, manos juntas, abre bien tu pecho. Exhala, baja hacia el suelo. Inhala, mira hacia adelante. Lanza solo la pierna derecha hacia atrás, rodilla al suelo. Empeine también. Inhala, abre aquí el pecho y envías la cadera hacia atrás, quedándote con el pie adelante en flex. Flex no es en punta. Flex, empujando desde el talón. Pierna lo que puedas, extendida en 3. 2. Intenta no dejar el culete hacia atrás. Es culete atrás, pero arriba. Última. Inhala, mira hacia adelante. Y desde aquí, a mí me gusta saltar, pero podemos caminar. Cambio. Izquierda al suelo. Empeine también. Inhala, abre. Con el pie derecho en flex, te llevas tu cadera hacia atrás, trabajando toda esta parte posterior. 3. 2. Una. Inhala, mira hacia adelante. Y vamos a repetir. Cambio. Pero ahora más intenso. La segunda vez es para ya profundizar en la postura del pie en flex. Te puedes quedar aquí, si es tu nivel. Y si no, vamos a bajar nuestro máximo. 3, 2, 1. Inhala, mira hacia adelante. Vuelves y saltamos. Adelante la derecha. Inhala. Exhalando hacia atrás y a tu máximo, profundiza, inhala, exhala, 3, aguanta, 2, 1, inhala, y vienes hacia adelante, desde aquí, manos apoyadas, la punta del pie derecho se va hacia atrás, plancha, exhalando, chaturanga o rodilla, pecho, barbilla, inhala, abre bien, extiende tus brazos, entrega el esternón hacia adelante, empeines hacia el suelo. Exhala, perro boca abajo. Y ve notando las diferencias. Cada vez que haces el perro boca abajo, sienta mejor. Cadera arriba y hacia atrás. Envía talones hacia el suelo. Baja bien el pecho. Una. Dos. Tres. Inhala, mira hacia adelante. Extiendes la pierna derecha hacia adelante y con un poco de velocidad, rodilla entre tus manos. Extiendes la pierna izquierda. Postura de la paloma. Tengo una amiga que le encanta esta postura. A ver si está conectada, Elena. Desde aquí, ¿por qué le gusta tanto? Porque trabajas, mira, desde detrás del glúteo, toda la pierna derecha hacia adelante. Y desde la punta del pie, esta pierna izquierda, bien recta. No estoy de lado, ¿eh? Fijaros en mi cadera. Estoy recta. Pues la punta del pie atrás. Si quieres, te vas un poco más lejos y notarás en tus ingles esto como sienta. Más trabajo. Inhala.
dos opciones. Principiantes, si queréis, podéis quedaros en la paloma dormida, recostando vuestra cabeza encima de vuestros brazos. Y más avanzados, desde aquí puedes llevar la mano derecha hacia la izquierda y con la mano izquierda cogeros vuestro pie y trabajar cuádriceps. Una, dos, tres. Cambiamos. Inhala. Desde aquí ahora lento, subes la rodilla izquierda, punta del pie derecho, pero boca abajo. Inhala, sube, pierna izquierda hacia arriba, mirando hacia tus manos, exhalando con un poco de velocidad, adelante, tu rodilla izquierda, extiendes la derecha. Lo mismo, pero para el otro lado. Intentas buscar la misma intensidad. Te fijas cuál es tu lado flexible, cuál es el que necesita más trabajo, más atención. El pie bien apoyado, abres bien el pecho, punta del pie derecho que esté apoyada y así te marca la dirección de tu cadera. Básicamente, si lo ves de lado, si puedes apoyar el interior del pie, eso es que estamos de lado. ¿Veis que mi pecho ahora enfoca hacia la cámara, no hacia adelante? Inhala. Un poco más lejos tu rodilla derecha, se nota en las ingles. Respira y sonríe, inhala. Principiantes, os quedáis aquí abajo. Avanzados, mano izquierda en la derecha y vienes a buscar tu pie o empeine para trabajar, fijaros, todo esto. Tres, venga, muy bien. Dos, una, vuelve. Manos apoyadas, inhala. Punta del pie derecho, exhala. Punta del pie izquierdo, perro, boca abajo. Respira aquí, cinco respiraciones. Muy bien, vamos súper bien de tiempo. Dos. Tres. Inhala, mira hacia adelante. Dobla rodillas y atención, envío el pie derecho entre mis manos. La rodilla izquierda al suelo y desde aquí aprieto cuádriceps, cadera, abdomen, subo tronco hacia arriba. Manos en tu cadera. Si aquí a alguien le duele la rodilla de atrás, esto es súper normal, no os preocupéis, puedes doblar la esterilla y apoyar con doble capa tu rodilla de atrás. Si no te duele, pues aquí nos quedamos. Aprietas con tus manos tu rodilla adelante y envías la cadera al mismo tiempo hacia adelante. Es decir, estaba aquí, al apretar con mis manos mi rodilla hacia adelante, envío también la cadera y notas en inglés. En el lado izquierdo, psoas ilíaco, eso tiene que estar estirando al máximo. Pero es un placer dolor. Las dos cosas. Desde aquí estiras, estiras, estiras. Si ya tienes tu tronco recto, apoya el peine y suelta. Abre bien tu pecho. Aguanta aquí. Tres. Dos. Una. Exhalando. Vuelves un poco hacia atrás tu cadera y con las dos manos, tanto si llegas al pie como si no, coges tu pie de atrás. Mira, si no llegas, trabajas desde aquí. Si no llegas, es que esto ya es un esfuerzo y un trabajo. Si llegas, coges tu empeine o tobillo y trabaja en enviar talón hacia glúteo. No te quedes hacia atrás. Aún sigo hacia adelante. Tres, trabajando con cuádriceps. Dos. Vuelve. Una. Y suelta. Inhala, mira hacia adelante. Un viñasa, pierna derecha hacia atrás. Bajo, o rodilla, pecho, orilla, chaturanga. Inhala, abres pecho hacia adelante. Entrega tu esternón, codos bien pegados a ti. Exhalando, perro boca abajo. Inhala, mira hacia adelante. Turno lado izquierdo, entre tus manos. Bajas derecha al suelo. Inhala. Exhala, envía bien la cadera hacia aquí. Inhala. Exhalando, aprietas cuádriceps, abdomen, subes tronco hacia arriba, empujando bien el pie hacia el suelo, las dos manos en tus rodillas y al extender tus brazos envías rodilla hacia adelante y bajando la cadera. Aguanta aquí. Mantienes la postura. Dos.
Tres, abres bien tu pecho. Exhalando. Desde aquí, punta del pie atrás. Dos opciones, recordad. Por cierto, no he dicho lo de la rodilla, pero si os duele, podéis hacer lo mismo, doblar la esterilla. Desde aquí, puedes quedarte simplemente trabajando en ir a buscar tu pie. ¡Tac! Esto ya es un trabajo, dotando toda la parte frontal. Y si no, vamos a buscar tobillo o empeine. Sobre todo no me quedo hacia atrás. Envío bien la cadera hacia adelante. Y trabajo en enviar este talón. Yo sonrío, pero a mí también me duele. Talón hacia glúteo. Una, fina. Dos. Tres. Cuando terminéis la clase vais a flotar. Manos al suelo, inhala, abre bien tu pecho. Con control abdominal, la pierna izquierda hacia atrás. Y exhalando, bájame en 5, 4, 3, 2, 1. Inhala, empeñas en el suelo. Extiende brazos, envías esternón hacia adelante. Exhala aquí, disfruta. Inhala. Sigue empujando con tus manos. Fíjate que tus manos no guarden la casita, los dedos bien apoyados en el suelo. Exhalando, rodillas al suelo y te sientas hacia atrás. Bien. Coger energía y descanso del cuerpo para la postura final. Inhala, mira hacia adelante, subes cuadrupedia y desde aquí, para trabajar este flexor de cadera y su flexibilidad, las manos justo debajo de tus hombros, es decir, que no estéis aquí como un Superman, sino manos justo debajo, las rodillas separadas, distancia de la cadera. Activa bien abdomen, aprieta manos contra el suelo y subes la rodilla derecha hacia el lado, extiendes la pierna, vuelves a doblarla y la envías justo debajo de tu pecho. Ahora hacia atrás, ¿vale? Extiendes bien tu pie, es como empujar hacia arriba. Abres hacia el lado, extiendes y vuelves. Perfecto. Lado contrario. Peso un poquito hacia la derecha. Inhala aquí, subes la rodilla izquierda, extiendes, pierna bien extendida y desde aquí hacia adelante. Ahora hacia atrás, rodilla hacia arriba. Trabajamos toda la movilidad de la cadera hacia el costado. Extiendes bien la pierna, aunque no veáis la mía. Doblo rodilla hacia el pecho y bajo. Bien. Empujando pie derecho hacia adelante. Si no llegas a la primera, coges tu tobillo y te adelantas. Inhala aquí. Y en tres veces vamos a ir delante, atrás, para ir a nuestro máximo espagat, al split. La postura de Hanumanasana. Abres bien el pecho. Exhalando hacia atrás. Esta postura ya la conocéis, pero ahora con el pie delante en punta. Tres. Dos. Inhala, mira hacia adelante. Punta del pie atrás, fijaros mi rodilla, un poco más hacia atrás. He abierto más cadera. Exhalando hacia atrás. 3, 2, 1. Inhala, vuelve hacia adelante. Tienes que empujar apretando. Es desde la cadera, envío toda la cintura hacia adelante, abriendo bien el pecho. 3, 2, siempre respira. 1, punta del pie y vas más hacia atrás. ¿Ves que voy abriendo? Y tiro hacia atrás mi cadera. 3, 2, 1. Inhala, mira hacia adelante. Y ahora sí que podéis quedaros aquí. Podéis quedaros enviando más la rodilla izquierda hacia atrás o trabajando en ir a llevar nuestro pie de delante hacia delante, bien separado. Y aguantamos aquí a nuestro máximo. Aguanto 1, 2, 3, 4, solo una más, respira, 5, muy bien, y ahora recoge y cambio, no busco contrapostura, directamente hacia adelante mi pie izquierdo. Recuerda que si la primera no vas, coges tu tobillo y adelantas. Inhala, es súper importante la respiración. Exhala, me voy hacia atrás. ¿Por qué es tan importante? Porque estoy oxigenando mi cuerpo. Tú imagínate, las células, si no tienen oxígeno, entran en fatiga mucho más rápido. Inhala, miras hacia adelante. ¿Cómo van a trabajar tus células de los músculos? ¿Cómo van a estirarse si no tienen oxígeno para alimentarse y para crear más energía? Inhala, punta del pie derecho, rodilla un poco más hacia atrás. ¿Veis que se separa mi cadera? Y envío hacia atrás, pie en punta. 3,
dos, una. Inhala, mira hacia adelante, un poco más hacia adelante tu pie, un poco más atrás tu rodilla. Abres bien aquí, respira, la última, va. Bien, exhala, la cadera más hacia el suelo. Inhala. Exhalando, cadera hacia atrás, extiendes bien esta pierna de delante, baja tres, dos, una última, inhala hacia adelante y ahora sí, vuestro máximo. En pie hacia adelante, vuestra rodilla hacia atrás y aguántame aquí. Yo lo que trabajo es en llevar los brazos hacia atrás, pero podéis quedaros hacia adelante, ¿eh? Venga, cinco, cuatro, tres, dos, una, y volvemos desde aquí poco a poco, activas bien desde el abdomen, cadera en retracción, y ahora sí, rodillas juntas y disfruta de este momento, cuando envías poco a poco cadera hacia atrás y extiendes brazos hacia adelante, frente al suelo. Inhala, mira hacia adelante, poco a poco subes hacia arriba y desde aquí hazme tu último pelo boca abajo, punta de los pies, cadera arriba y hacia atrás y extiende piernas. Y nota la diferencia, cómo has empezado este pelo boca abajo desde hace media hora y cómo está ahora, cómo está tu cuerpo, qué notas, puedes notar incluso el bombeo de la sangre, ven hacia adelante con las rodillas dobladas, cruzando tobillos y desde aquí extiendes, respira, desde abdomen siempre y por la nariz, inhala, exhala, dobla la rodilla derecha, envías el pie hacia el otro lado y desde aquí abrazas para hacer una torsión y a la vez trabajar todo esto de aquí debajo, 3, 2, 1, y doblo la izquierda, pie apoyado, inhala, extiende, y abrazas, te giras. Fijaros que lo estáis haciendo bien, a veces giramos hacia el mismo lado que gira nuestro pie, y no, tienes que buscar tu abdomen con el interior de tu muslo. 3, 2, 1, inhala, abre bien tu pecho aquí, rodillas hacia los lados, planta de los pies juntas, apretamos contra el suelo, podéis hacerme este vaivén. Yo a esto, bueno, jugaba cuando era pequeña, hacer la mariposa, rodillas hacia los lados, inhala, abre bien tu pecho, exhalando, ni busques apretar, sueltas tus brazos y baja tu pecho. 3. Esto también es una apertura de cadera, que cuando tengáis el vídeo, o lo podéis hacer desde YouTube en diferido, lo grabé ayer, pero ahora nos sirve como contrapostura, porque es otro tipo de apertura de cadera. Aunque trabaje flexores, no estoy trabajando tanto lo que sería psoas ilíaco, que trabajábamos de frente. 3, 2, 1. Y poco a poco recoges vértebra a vértebra tu espalda. Y ahora quiero que te extiendas. Busques tu postura para Shavasana. Soltando pies hacia adelante. Tu tronco en el suelo. Omóplatos bien apoyados. Manos abiertas hacia el cielo. Palmas de las manos hacia arriba. Cierras bien tus ojos. Y poco a poco relajas tu cuerpo. Yo desde aquí os voy a guiar esta pequeña meditación en Shavasana. Shavasana es estas posturas que han trabajado el cuerpo y que ahora tu cuerpo está absorbiendo los beneficios. Respira hacia donde notes más trabajo, hacia donde notes que la sangre está bombeando. Con la exhalación liberas estas tensiones. Quiero que notes cómo flotas.
Quiero que te repitas conmigo el mantra: estoy tranquila. Estoy tranquila. Una vez más, inhala profundo. Estoy tranquila. Bien. Y desde aquí, poco a poco, puedes ir moviendo tus manos y tus pies. Puedes ir moviendo muñecas y tobillos y puedes doblar una rodilla y la otra, enviarla hacia el pecho, te abrazas rodillas hacia ti, como si te acunaras de un lado hacia otro. Y poco a poco te dejas caer hacia un lado para volver a postura sentada de meditación, una postura que sea cómoda para ti. Manos juntas en el centro del pecho. Recordad la intención de vuestra práctica. Inhalo profundo por la nariz. Exhala por la boca. Y yo voy a cantar un om, si quieres me acompañas, inhalo por la nariz. Muchas gracias por estar aquí. Ya veis que cada día superando aquí barreras. Y nos vemos mañana a las 9 con otra clase conmigo, Ainania Yoga, y con mi Urban Yoga. Que tengáis buen día.